Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un picadillo de carne molida, bien sencillo, bien rico y bueno, bien típico aquí en Jalisco. Necesitaremos 400 gramos de carne molida de res y cerdo, una mezcla de las dos. Media cebolla picada. Dos papas peladas y picadas. Dos zanahorias también peladas y picadas. 100 gramos de chícharos frescos, 190 gramos de puré de tomate, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de pimienta y una cucharada de orégano seco, sal al gusto, dos cucharadas de aceite. Y bueno, comenzamos. Lo vamos a preparar de la siguiente manera: vamos a agregar primero la cebolla, después agregaremos la carne y vamos a dejar que se sofría por algunos minutos para posteriormente agregar los demás ingredientes. Agregamos la sal, agregamos el ajo molido, la pimienta, ya que se sofrió vamos a agregar ahora la zanahoria, también agregaremos las papas y los chícharos y vamos a mover un poco para que se siga sofriendo unos minutos. Ya que la carne agarró color, ya que no se ve roja, es cuando vamos a agregarle el puré de tomate y vamos a agregarle también el orégano seco. Vamos a seguirlo moviendo y a dejar a que hierva durante aproximadamente unos 7-8 minutos para que todos nuestros vegetales queden blanditos, perfectamente cocidos. Al final, así es como quedaría ya nuestro picadillo. Es un platillo aquí en Jalisco bien típico, bien rico. Bueno, ya tú lo puedes acompañar con algún arroz, con algunos frijoles refritos, con lo que tú prefieras. Para finalizar, yo le agrego un poco de cilantro picado. Esto le da un poco más de color y aparte le aporta aroma y sabor. Espero que te haya gustado esta receta. Dale like, comparte el video, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego.